Capricornio. Capricornio, pues en este mes vas a tener mucha energía creativa, de ingenio, como mucha fertilidad en todas las áreas. Entonces, pues justamente aprovecha para remodelar, reacomodar o generar nuevas realidades que te emocionen más. Justamente tienes que conectar con tu deseo de divertirte, porque a partir de que cuando nos estamos divirtiendo más, pues somos más creativos. O sea, a veces, claro, de una situación de urgencia, una situación extrema, pues podemos salir con una idea ingeniosa a manera de sobrevivencia, claro, pero cuando estamos pues conectando con nuestra niña interna, con nuestro niño interno, depende, pues podemos jugar, divertirnos. Y a partir de ahí se nos ocurren ideas, se nos ocurren cosas que nos maravillan y que pueden darle un giro muy interesante a nuestra vida. Entonces, enfócate en eso. Es muy importante en este mes que estés en contacto con tus emociones, Capricornio. Ahorita hay muchos aspectos de sensibilidad en el ambiente. Tú eres una persona, los Capricornio a veces se enfocan demasiado en el trabajo, en el deber ser, las responsabilidades, la vida material. Y se les olvida a los Capricornio que pues hay que conectar también con la sensibilidad, con tus necesidades emocionales. Es un mes en donde te puede ser más fácil que en otras ocasiones desahogarte, y eso siempre es un regalo porque desahogarnos nos aligera. Entonces, pues Capricornio, enfócate en eso. Si te llega la emoción, búscala, no para que te claves en llorar y lamentarte y echarle limón a la herida, no, pero sí como para que a lo mejor cosas que traes por ahí guardadas las puedas sacar. Si te desahogas, pues hay un proceso de sanación, es curativo y eso te puede despejar muchísimo. Lo que sí te digo es que es un mes en donde pues muchas cosas te pueden salir mejor de lo que crees, pero te puede faltar la confianza de repente, Capricornio. Eres un signo que muy todo lo ves como muy, te digo, si no lo puedes tocar y medir y calcular, no existe. Pero ¿qué crees? Que tienes que irte al lado de la fe, que a lo mejor no es tangible, pero es igual de real que todo lo demás, ¿no? Entonces, pues aférrate a tu fe, no una fe ciega, o sea, obviamente haz tu parte, pero también recuerda que el universo te sostiene y confía un poquito más, toma un poquito más de riesgos con la confianza de que todo puede salir muy bien, Capricornio. Eso es lo que se te augura. En los temas del corazón, pues sí es un mes, te digo, en donde a través del juego, de tu capacidad de divertirte, de tú caerte bien a ti misma, a ti mismo, te puedes llenar de una energía bastante especial, muy interesante, que te va a llevar a pues encontrar a alguien especial, o te va a llevar a encontrar una manera de conectarte mejor con tu pareja. Pero primero nútrete tú, diviértete tú, llénate de pues regalos internos, porque si solo quieres conocer a alguien desde tu carencia, de alguien que llene tu vacío, que apague tu soledad y tu sufrimiento, pues estás en la carencia y vas a conectar con alguien igual. Siempre conectamos con alguien en un nivel de frecuencia similar al nuestro o a lo que tenemos que aprender. Entonces, por eso te digo, llénate en este mes, libera lo que no te funciona de tu actitud frente al amor, libérate de esas relaciones que no están funcionando o de esas dinámicas con tu pareja que no están funcionando. Pues te digo, sana, desahógate en lo que te tengas que desahogar. Hay una luna llena en tu signo el día 13, entonces pues eso te va a conectar mucho con tus emociones, y a partir de esa depuración que hagas, puedes conectar mucho mejor con tu pareja o con alguien muy interesante a nivel romántico. Acuario. Acuario, en este mes, bueno, pues te va a tocar enfocarte un poquito más en temas familiares, como que en confrontar algunas situaciones que a lo mejor se han estado enredando de más, se han estado agravando porque nadie las toca, nadie las menciona, y eso pues puede, te digo, acabar como en algo más explosivo. Entonces, pues mejor usa tu inteligencia, tu serenidad, pues lucidez mental como para enfrentar esta situación, tomar la iniciativa y resolverla con diplomacia, con un deseo pacifista, por supuesto, Acuario. Pero bueno, en general es un mes en donde pues se te augura como popularidad. Vas a estar de alguna forma en la presente en la mente de los demás. A lo mejor te va a tocar como socializar más, conocer más gente. No lo sé, pero eso te siempre estimula a las personas de tu signo, aunque puedas tener un lado así como de más
pues introvertido o un lado más sereno. No se trata de que te tengas que ir a eventos ahí de deschongue loco, ¿no? Puede ser como socializar a gusto, de pronto reconectar con algunas personas a través de las redes, o a lo mejor irte a tomar cafecito con ciertas personas clave. Con eso la verdad es que te puede ayudar mucho a crecer tu red de acción, a abrirte a otras noticias, otras perspectivas, y sobre todo ahorita en esta temporada tu familia del alma, más que tu familia o además de tu familia biológica, tu familia del alma, pues te puede ayudar muchísimo, te puede dar esa contención que quizás te está haciendo falta, esa perspectiva, ese apoyo, como que te va a tocar ser amiga o amigo de tu gente, pero también recibir el apoyo energético de las personas clave en tu vida. Por otro lado, se te está pidiendo que pues dejes un poquito o le bajes un poquito a tu autoexigencia, Acuario. A veces nos medimos en función de nuestros logros, medimos nuestro valor en función de pues lo que hemos conseguido y la posición que nos dan otras personas. Pero Acuario, pues tú vales, ahora sí que nuestra valía radica en qué tanto disfrutamos la vida, en qué tanta inteligencia hemos acumulado, sabiduría de vida, qué tanto hemos resuelto las heridas y hemos sanado las heridas para poder estar en el presente, en un éxtasis, contentas, contentos, conectados con nuestra propia creatividad y desde ahí generarnos las vidas que queremos. Eso es lo que realmente importa. Entonces, enfócate más en eso, Acuario, en sanar desde ese lado, y puede ser un mes súper productivo donde todo lo demás te puede fluir si nutres tu centro. A nivel corazón, se te augura alguna reconciliación o una nueva etapa, una etapa nueva con alguien, o sea, una nueva relación. Una reconciliación, si es que traías como algún rollito sentimental que se atoró, o te digo, el nacimiento de una nueva etapa sentimental. La clave es que pues integres, que recuerdes que nadie es solamente bueno, solamente malo, no puedes esperar perfección de nadie, así como nadie debe esperar perfección de ti, porque pues todos estamos en el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces humanízate y humaniza más a las personas, acepta su luz y su sombra, y no dejes de mirarte a ti, de trabajar en tu interior para que lo que tengas que compartir en una relación pues siempre sea de la más alta calidad. Piscis. En este mes, Piscis, vas a traer muchísima fuerza en tu expresión, en tu manera de comunicarte. A través de tus palabras te puedes abrir caminos nuevos, te pueden representar de una manera pues muy firme, muy contundente, y tu voz pues se va a escuchar, va a ser escuchada. Entonces pues obviamente revisa qué estás comunicando, cómo está siendo recibido tu mensaje, y lo más importante, Piscis, si por ahí traes como corajitos, frustraciones guardadas, que es posible que sí, todas las traemos obviamente, pero en tu caso pues por ahí a lo mejor traes un poquito de más, yo te recomiendo que antes, por ejemplo, vayas al gimnasio, grites, corras, nades, golpees algo. Si no vas al gimnasio, pues aunque sea métete un baño, y siempre digo agárrate pues una toalla y la ahorcas, o gritas te digo en el coche, lo que sea que te ayude a externar eso que puedes traer guardado, y ya después hablas. Si tú primero lidias con esa energía, la expresas de una forma que pues no sea destructiva para nadie ni hiriente, vas a poder tener más asertividad y comunicarte lo que realmente quieres, ¿ok? Lo que realmente necesitas decir. Es un mes en donde pues vas a estar cosechando muchas cosas, como que de repente te pueden suceder cosas que digas, ah, esto es porque hace un mes yo tomé esta iniciativa, o hace 6 meses tomé esta iniciativa. Se van a estar manifestando cosas que tienen su origen en decisiones conscientes que tomaste antes. Pueden ser cosas muy buenas, por supuesto, y también a lo mejor algunas no tan buenas. Entonces pues se trata de que tomes nota, ¿no? De bueno, ¿por qué se está manifestando esto? Y digas, chin, claro, porque hace tanto tiempo yo hice esto o dije esto. Bueno, pues aprendiste algo y ahora te tienes que enfocar obviamente en que en lo que estés sembrando en tu presente pues sea de mucha calidad y bien pensado, sabiendo que en unos meses lo vas a estar cosechando. Pero pues en general se te augura una buena cosecha, como que un florecimiento de proyectos, de ideas, de pues actitudes que tomaste y decisiones que tomaste, y un florecimiento, o sea, como buenas, obviamente cosas buenas. Lo importante es que sigas en esta actitud despierta, que te des cuenta que tú eres quien está creando tu realidad, que no aceptes las cosas así como en automático, sino que pues te despejes, te pongas las pilas y expreses lo que quieres, tomes las riendas y las dirijas hacia donde quieres ir.
En los temas del corazón, pues sobre todo hacia la mitad del mes de julio, pues se te pueden augurar cosas muy interesantes, muy lindas, como que disfrutar mucho tu situación actual con tu pareja sin tener que hacer grandes esfuerzos o locuras. Para ti es una posibilidad muy fuerte en este mes, o incluso que se pueda crear algo nuevo con una persona, pero de una manera muy natural, Piscis, como que no te tienes que despeinar, no tienes que desviarte de tu ruta, hacer gestos así tremendos. O sea, no se trata de que no tomes la iniciativa. Obvio, si toma la iniciativa en lo que tengas que tomarla, manda las señales correctas, saca tu lado seductor, pero como que se te puede dar todo muy fluido. Se trata de que busques que el área sentimental en tu vida esté en armonía, ya sea que estés con tu pareja, pues bueno, trata de enfócate en esa búsqueda de una convivencia armoniosa, agradable, linda, o con esa persona con la que estás saliendo, pues igual, ¿no? Que no haya jueguitos de poder, luchas por ahí del ego. Trata de enfocarte en la armonía y puede ser un mes bastante, bastante agradable para ti en temas románticos.